marineros al perforar el océano subterráneo de Calisto. Había muerto cuando llegamos, a manos de los de seguridad. Pero ahí estaban, dentro del cadáver, miles de larvas. Vectores primarios de contagio para el patógeno biófago. Recogimos muestras y las llevamos a nuestro laboratorio central. En Europa, el patógeno funcionaba como un acelerador evolutivo, transformando a los colonos en poco más que bestias desceleradas. Salvo uno, el denominado paciente cero. Este logró de algún modo sacar provecho del contagio, logrando mayor fuerza, resistencia y longevidad, pero sin perder su intelecto y humanidad. Aunque las fuerzas de seguridad lo mataron durante la epidemia, el cadáver fue trasladado al laboratorio de Ferro Negro, sentando así las bases de la investigación original. Oh, Dios mío. 5, 2, 1. Tú y yo tenemos asuntos pendientes. Como verás, las cosas han cambiado. Jacob, he encontrado la puerta a la superficie. Estoy intentando abrirla. Eres débil. Vas a tener que enfrentarte a mí para volver arriba. Así está.
ataques. Te encontraré allá donde vayas. Eres débil. Así está. ¡Logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Venga, arriba! ¡Te pondrás bien! Iremos a la torre del Alcaide. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. ¡Eso no lo sabes! No, no lo sé. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto. Juntos. ¿Vale? Vale. Vale. Venga. Va, arriba. ¿Estás bien? Por ahora. Vas a necesitar esto. ¿Vale?
Ya casi estamos. No reconozco esta zona. ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo.